Hola a todos, mi nombre es Ángel Droid y hoy estamos en un capítulo muy especial para el canal porque el día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer una casa tótem, exactamente como lo escucharon, una casa tótem. En esta ocasión pues yo tengo aquí los materiales, ya saben que si en algún momento llegan a ser ricos en Minecraft o igual y no lo son, pero pueden poner materiales distintos, simplemente que sean de color amarillo, ya puede ser lana, puede ser terracota, puede ser incluso bloques de oro como yo lo hice en esta ocasión, y pues más allá de eso simplemente es cosa de hacer las cuestiones de medidas. Como pueden ver, ahí tengo atrasito letreritos en donde van diciendo más o menos qué medidas se toman para hacer justamente lo que es el tótem, que lo tenemos justamente por aquí. Ahora, para empezar, lo que les tengo que decir es de que, bueno, vamos a empezar con una base de cuatro laditos. En este caso tenemos que este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Ahí está. En horizontal, cuatro bloques. En vertical van a ser tres, de aquí para acá, pero lo van a cerrar con un cuadrado de dos. En este caso pues tenemos uno aquí, uno acá, uno aquí, uno acá. Es una base de cuatro. En la última orilla de donde empieza la base de cuatro tenemos un cuadrado hacia afuera, y luego de eso por encimita tenemos que subir dos. Estos dos de aquí ya estarían listos para otra vez volver a hacer este aquí, uno, dos. Es una cosa medio sencilla, pero más o menos ustedes están viendo. De este lado tengo el ejemplo con letreros, de este lado tengo el ejemplo sin letreros. Es una edificación un poco más compleja de las que pueden ver allá, que si no han visto los videos de esas construcciones, vayan a mi canal, suscríbanse, porque vamos a subir a los 2000 suscriptores, claro que sí. Ahora, dicho y hecho todo esto, pues más o menos están viendo la estructura: 4 el cuadrado, 2 para acá, subes en escalera y de aquí para arriba, tomando como referencia esta esquina de aquí para arriba, son exactamente 12 cuadrados. Aquí los tenemos, o sea, de acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí están los 12 de este lado, pero justamente en el tercero, 1, 2, 3, va un bloque de 3 hacia afuera para que podamos hacer como las manitas del tótem. Se hacen esto, luego hacemos un cuarto, pero este no lo colocamos. Este va a ser como el bracito hacia arriba y ponemos 2 hacia arriba. Aquí ya tenemos parte del brazo, lo cerramos nuevamente y ya quedarían las partes de las manos. Obviamente todo esto tiene que ser de manera simétrica, de un lado lo mismo del otro, para que no le salga una aberración. Ahora, dicho y hecho esto, pues seguimos subiendo y aquí pues vamos a hacer otra vez otra contra esquina, no exactamente arriba, no lo tenemos que poner tal que aquí, simplemente porque no queda. Tiene que ser en contra esquina y con en horizontal tienen que ser 6 bloques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya que tenemos las medidas. Haciendo un lado, simplemente hacen lo mismo del lado izquierdo en el derecho y ya estaría. Ahora, se van a preguntar: oye Ángel, ¿pero cómo puedo hacer el fondo de mi casa? En esta ocasión, hermanillos, los que les voy a poner de este lado, pequeños droides y droidas, tenemos una separación de 8 bloques para acá. Lo pueden hacer más extenso, esto dependiendo de sus gustos, lo pueden hacer de 8, yo lo recomiendo de 8 porque es la casa más pequeña y más eficiente que se puede hacer, pero lo pueden hacer más alargado. Obviamente el diseño tienen que copiarlo tanto de atrás como por delante para que se vea que es una estatua en ambos lados, o de hecho si lo quieren hacer muy realista, de este lado simplemente lo pongan dorado para que sea la parte de atrás de lo que es la estatua, y sin ojos y sin nada, ¿sabes? Ahora, importante la nota que vamos a tomar ahorita. Luego de esto, bueno, todos estos bloques de terracota amarilla pues no deberían de estar, simplemente hemos hecho la periferia y ahora vamos a ver cómo es la parte interna de lo que es la carita. En esta situación, ¿recuerdan los 12 bloques que teníamos de abajo para arriba? Pues una vez recordado, tenemos que en el deseado bloque de abajo para arriba, o sea, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en el décimo tenemos que poner otras de oro por aquí, en plan como si fueran las cejitas de los ojitos. Ahora, dicho y hecho esto, lo podrían rellenar completamente todo y abajo de estos de aquí ponen estos dos que van aquí para hacer como la cejita agachada, no sé exactamente qué sea, pero bueno, ahí lo tenemos. Debajo de estos yo opté por poner terracota blanca simplemente para que brillara en la noche, pero ustedes pueden poner lana, ya saben chicos, esto, bueno, acabo de romper uno de estos. Ustedes pueden
pueden poner los materiales que les guste. Si están en supervivencia, los más baratitos posibles. Ya cuando ustedes tengan un super ultra mega mundo y tengan todos los materiales del mundo, pueden hacerlo tal como lo estoy haciendo yo. Luego de esto, pues abajo en este bloque de en medio de los tres que pusimos, ponemos el primero de esmeralda, segundo de esmeralda, tercero de esmeralda o cualquier otro color que sea verde. Ahora lo hacemos del mismo lado, dejamos el cuarto para que sea blanco y que sea su ojito, y abajo de este de esmeralda ponemos 1, 2, 3 bloques de lo que es el oro más fuerte, ¿sabes? El color amarillo que va a predeterminar la circunferencia o el perímetro, o sea, lo más fuerte del muñequito. Bajamos en 3, salimos en 4 hacia la izquierda, subimos en 3 nuevamente, y debajo de estos, de en medio de estos 4, va a haber otros 2 para que sea como la naricita de lo que vendría a ser el tótem. Ahí tenemos el tótem como referencia. Probablemente no se vea tan espectacular como es esta casita, pero prácticamente es esto. Ahora, dicho y hecho esto, simplemente para que hagan el fondo, ya les dije, hagan que las esquinas, o sea, estas esquinas de los brazos, se vayan hacia el fondo para que quede una casa cerrada como tal. Como lo pueden ver, lo envían hacia el fondo con 8 bloques. Yo les recomiendo 8 para que quede pues creíble la estatua, de que no se vea media deforme. Yo lo hago de 8 y simplemente cierran todo. Vuelven a hacer la misma estructura por detrás, que la verdad sería un poco más fácil, porque lo único que tendrían que hacer es copiar lo que tienen de enfrente. Incluso la cara la copian de enfrente y ya estaría, ¿no? Ahora, dicho y hecho todo esto, tenemos la base de lo que es la estructura. Aquí la tenemos, y una vez hecho esto, yo voy a terminar de cerrar todo el muñequito, porque obviamente tiene que ser una casa cerradita para que no nos entre ningún enemigo ni este tipo de situaciones. Y cuando acabemos esto, pues lo traigo ya bien decorada la casa, bien hecha, para que vean que esta casita de tótem puede ser utilizada de manera eficiente. Que por cierto, como es una casa que no tiene mucho sentido si la ves de fuera para subir por dentro, o sea, no le podemos hacer un mecanismo de escaleras por dentro, simple y sencillamente utilizamos escaleras de mano, las básicas. Aquí tenemos espacio y huecos para seguir poniendo dentro de lo que es el tótem, pero lo mismo que les digo, les voy a poner un fondo. La voy a terminar de decorar y vamos a ver el resultado final en un momentito. Pequeña transición y regresamos, chicos. De momento, chicos, droides y droidas, he acabado lo que es más o menos la estructura de enfrente. Ya la cerré completamente con los bloques, ya la cerré también por detrás, y últimamente faltaría cerrar estos lados, pero viéndolo como lo vemos, puede que estas sean unas simples ventanas que queden así para poder mirar hacia el exterior en caso de que no tengamos un mundo plano y queramos ver las montañas que tenemos de lado, el mar y todo, etcétera, etcétera. Pues aquí le dejamos unas ventanitas para que se vea fachero, facherito. Luego de esto, obviamente ya voy a empezar a poner diferentes materiales, como por ejemplo puede ser el panel de vidrio. A mí me gustaría un panel de vidrio que será de color azul de Ángel Drone 97, que el amarillo y el azul van bastante, bastante fino. De verdad se ve espectacular. Obviamente al finalizar de este video vamos a ver cómo es la estructura sin el RTX. Ya saben que yo, para que brillen los bloquecitos como lo están viendo que están brillando, no uso shaders, uso una tarjeta gráfica que es una RTX y me permite utilizar iluminación en tiempo real. Con un paquete de texturas que obviamente está diseñado para hacer RTX, pues podemos hacer estos reflejos. Mira qué hermoso queda por dentro. Ahora sí, chicos, voy a hacer la decoración interna y nos vemos en un segundito. Okidoki, chicos, ya estamos nuevamente aquí. Como pueden ver, ya está terminada lo que es la casa. Le dejé los letreros y toda la situación para que... bueno, no tengo excusa, le dejé los letreros, pero ya estaría terminada justamente como lo tenemos ahorita. Ya tiene decoración por dentro, simplemente sería volver a ver y ver qué está, cómo está confeccionado por dentro, para que vean que es una casa completamente útil. Dicho y hecho todo esto, lo podemos ver por el día, por la mañana es bastante bonito, bastante hermoso, bastante maravilloso. Pero bueno, no tengo una tarjeta RTX, nada más porque sí, sino lo vamos a poner para que se vea súper ultra mega bonito. Ya lo tenemos aquí, vamos a poner cámara cinematográfica, que no me sale la palabra, y ahora sí, vámonos para allá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, entramos. Opté por poner unas vallitas para que se vea más o menos lo que es el fondo. De todas maneras, tenemos una salida por la parte de atrás, como siempre lo hacemos en la mayoría de las casitas. Y ahora sí, entramos. Ya estamos viendo que en cada escalón podemos ver que para subir necesitamos
necesitamos escaleras manuales, escaleras de mano. En esta situación, en este mismo lugar, ya que no hay mucho espacio como pueden ver, ponemos lo que son los cofres de este lado. Ya le pueden poner marquitos o le pueden poner ciertos decorativos para especificar qué cofre, bueno, qué cosa tiene cada cofre. Y luego de esto, pues ya sería, ¿no? Está muy bonito, se ve muy padre. De este lado, en el lado izquierdo, entrando de por la parte de enfrente, tenemos todas las mesas. En esta situación tenemos la mesa de crafteo, el horno, horno de fusión, el ahumador de la parte de enfrente. También aquí opté por tener unas buenas, ¿sabes? Es como una parte para poder pasar de manera fácil de un lado para otro. Con la opción de que aquí también tenemos un cofre para aprovechar todo el tema del espacio, y aparte también podemos pasar sobre los cofres. De este lado pues tenemos la camita, un poquito de barriles para empezar a abrir y tener unas cositas por ahí guardadas. Y de la parte superior pues ya sería todo, ¿no? En esta situación subimos a la última planta, tenemos la ventana que, como pueden ver, es una ventana que está abiertita para que se vea todo lo que es el terreno, si tienen montañas, si tienen, ya saben, lo que les dije anteriormente. Ahora sí, en la última parte, en lo que es la cabeza del muñeco, tenemos que, pues, la mesa de encantamientos junto con toda la librería. Tenemos dos calderos para ponerlo de las pociones, un cofrecito de Ender Chest, de estos de que se teletransportan todos tus objetos. Aquí tenemos bien confeccionado la mesa de hechicería, y de este lado pues tenemos la destilería, el puesto de destilado para hacer las pociones. Ahora, terminado esto, pues yo creo que ya sería todo. Es una casa pequeñita, pero la verdad es que se ve bonita, es útil, es práctica y pues tiene todo lo que tiene que tener, ¿no? Tiene cama, tiene cofres, tiene las mesas de trabajo para encantarse, absolutamente lo tiene todo. Ya solamente sería que utilicen su imaginación para poder crear o agrandar estos terrenos, para agrandar esta casa, para ponerle, qué sé yo, en esta parte. A ver, lo vamos a hacer así. Vamos a robarnos un poquito de mi antiguo proyecto que hice, que es una casa cofre. Podemos poner, ¿qué será? Mira, así, barrotes para abajo. 1, 2, 3. Esto se ve súper bonito. Ya les digo que es imaginación de todos ustedes continuar una granja, por ejemplo. Aquí podemos hacer una granja, podemos hacer un establo, podemos hacer no sé qué cosa. Simplemente lo cierran y ya estaría. Mira, vamos a pasar. 1, 2, 3, 4. Ahí está. De un lado, pues tenemos esta parte, ¿no? Vamos a poner unas antorchitas. Ahí estamos, tenemos antorchas, las ponemos justamente en las esquinitas para que vayan a empezar a brillar. Bueno, no sé por qué no se pone aquí arriba, gracias. Ok, las ponemos aquí, de este lado pues metemos a los animalitos, de este lado una puerta para que pues entren, obviamente. Ahí tenemos, que sea todo simétrico y se vea muy bonito. Y del otro lado, qué sé yo, aquí animalitos, de este lado los cultivos. Ya pueden poner papa, zanahoria, trigo, betabel, todo lo que hay en Minecraft. Y bueno chicos, yo creo que ahora sí me voy despidiendo de este super ultra mega video. Ya saben que si les gustó, denle like, coméntenlo y compártanlo con todos sus compañeros. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos, ninguna de mis construcciones y ninguno de mis directos. Y nos estaremos viendo hasta la próxima entrega. Hasta luego, troides. Adiós. Mira la ovejita, ya viene a instalarse en esta casa. Dice, está muy bonita. Adiós.